Hoy vamos a invitar a un hombre que, si usted es un televidente, el canal 14 de TIC lo tiene por supuesto visto. Si es alguien, hoy se la extraña la movida, hoy se extrañan los bailes, hoy se extraña compartir en las fiestas que tanto nos caracterizan, sobre todo nosotros santiagueños, a la gente del norte, también lo tiene visto. Yo cuando lo invité de buena manera me dijo que sí, y hoy en el día, antes de venir a esta nota, un aire raro me inspiraba y había un polvo como de hechizo, como de magia. Hoy lo recibimos a él, es un placer, veo su programa también, siempre lo sigo, así que el señor Dani Pecci, el hechicero. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Un gusto para mí, bueno, gracias por darme la posibilidad, la oportunidad de venir a tu programa, gracias de verdad. Bueno, Dani, no solo cuánto camino, no me quiero expresar mal porque a veces algún improvisado te agarra justo y dice, pero cuántas noches, ¿no? Sí, la verdad que sí. Si hacemos un reconto y estamos hablando de oficialmente o profesionalmente, vamos a decir, yo lo tomo como profesionalmente a partir del momento que he grabado mi primer disco. Anteriormente ya venía trabajando, como siempre, o sea, claro, haciendo cosas con la música. Pero yo el primer disco lo he grabado en el año 86. O sea que estamos hablando 35 años 35 aproximadamente. Años. Así que imagínate si habrá noches. Y la verdad que en el último tiempo, por todas estas cosas que estamos pasando, lamentablemente, se extraña horrores, horrores. Sí. Sí, sí, lo extraña, me imagino ustedes, pero hasta la gente misma es algo que es como una necesidad que tiene. Es una terapia, me parece. Es una terapia. Vos sabes que la diversión, el baile, el boliche, como le quieras llamar, que son las distintas opciones para las franjas de las distintas edades, es algo que sí o sí el ser humano necesita. Porque después de toda una semana ardua de trabajar, de ponerle el lomo realmente, porque la situación económica hace mucho tiempo que no está bien, que ¿sí? No está bien, ahí es donde uno tiene el desahogo. Ese viene a ser como el cable a tierra para que te cargue las pilas y vuelvas el lunes a pelear la otra vez. Totalmente. Dani, a ver. Vamos a pasarla bien, vamos a pasar la bomba y bomba. Esa es la idea. Arrancamos con lo nuevo y esto dice así. Dani, a ver, 35 años de esa manera profesional, de ese debut, por decirlo de alguna manera. Pero vamos más atrás. ¿Cuándo empieza en vos, a qué edad, la pasión por la música, de que te guste? Obviamente el tipo de música, si uno nace en Santiago del Estero, sí, obvio que te atrae este bien tipo. Bien popular. Sí, bien popular. Popular. Bien. ¿Pero popular? ¿Cuándo? ¿Desde muy chiquito? Y siempre se remonta, creo que, en la gran mayoría de los que estamos en esto, siempre se remonta a la época de la escuela primaria. Creo que ahí es cuando uno ya comienza de alguna manera a perfilar cuáles son tus gustos o qué son las cosas que vos quieres desarrollar. Y principalmente en los actos escolares, donde la maestra va poniendo a los chicos que por ahí de alguna manera pueden destacarse un poco más sobre el otro, ¿entiendes? Capaz que ahí debe ser que ha comenzado lo mío con la música. En los actos, participando, cantando, haciendo cositas, haciendo macanitas, como se dice. Pero en el caso mío, específicamente ya voy al caso mío, en Clodomira siempre ha sido una ciudad, soy clodomirense. Sí, sí, sí. Es una ciudad que se ha caracterizado porque siempre ha dado buenos artistas, siempre. Y en ese tiempo en que yo era
saliendo ya de la niñez para comenzar a entrar un poco en la adolescencia, puede ser, había un grupo de música beat, beat que ya no se escucha más, no suena más el término beat, a los cuales ellos estaban, ensayaban en el fondo de mi casa, o sea, el fondo de mi casa daba para donde ellos se ensayaban. Y yo esperaba el momento de que comience a sentirse una batería, un teclado, algo, para irme y apoyarme en la ventana y escucharlo. Y los otros chicos de mi edad, mis amigos, mis compañeros, no entendían eso, porque ellos decían, chango, vamos a jugar a la pelota, claro, vamos a hacer... No, y a mí era la locura, era irme y apoyarme en la ventana y escucharlos. Horas, y por ahí demoraban horas para sacar un tema y volvían, y yo estaba ahí totalmente obnubilado. Así que ya se veía por ese lado de que era algo muy fuerte que estaba en mí, era una pasión el tema de la música. El grupo se llamaba el Grupo Fuga de Clodomira, un grupo muy conocido que nos ha dado, nos ha representado a nuestra ciudad en todo el país, un grupo que ha andado muy bien, de la época de los Alfiles, de, claro, la época de los Extraños, del Grupo Octubre, te estoy hablando del 80 aproximadamente, ¿entiendes?